soledad. Ya buscaba ganarse la vida, la nobleza y también la humildad. Desde niño las puertas le abría, el destino lo guió a ese lugar que pa' triunfar lo prepararía. Fue la famosa cuadra MG de su dueño Manolo García. Me refiero a Jesús Ríos Ayala, como el Chiquis mejor conocido. Comenzó con la escoba y la pala, pero el niño traía su objetivo de algún día ser un yoki de fama. Y Manolo le enseñó el camino, le decía al verlo galopar: lo serás a su tiempo debido. El conocimiento y la experiencia que su empeño a Manolo le ha dado, después de 10 años de paciencia, al muchacho le vio resultados. Y moviendo las fichas correctas, con las amistades que ha logrado, a Los Alamitos, California, llegó el Chiquis bien recomendado. Convertirse en todo un jockey profesional, y de ahí solamente 2 años para hacer su sueño realidad. Al ganar esa gran competencia con la que todos sueñan llegar, fue la famosa Champions de Champions la que lo llevó al primer lugar. Avanzar. Las envidias jamás lo perdonan, con el Chiquis no fue la excepción. Pero no se rajó ni de broma, se dice que el éxito y la fama solo son para el que los controla. A pesar de sus triunfos tan grandes, sigue siendo la misma persona. De los yokis sigue siendo el líder y su huella ya está bien marcada. De Manolo gran satisfacción por lograr lo que de él esperaba. La emoción de sus grandes amigos que desde pequeño lo apreciaban. Orgullo de su abuelo y sus padres y figura de Aldama, Chihuahua.